Para, 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 para. Queridos amigos, muy buenas mediodías. Hoy vamos a cocinar alcauciles y además con sesos. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues los alcauciles, estamos en época. El invierno es la época de los alcauciles. El alcaucil es una verdura muy, muy buena, diurética, ¿eh? Uno toma alcaucil y va limpio, 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 te limpia mucho todo lo que son los riñones y demás. Bueno, pues perfecto. Y los sesos tienen colesterol. Eso sí que tienen colesterol, pero qué ricos son. Y el gustito que da el pecar, ese no nos lo quita nadie. Y unos sesitos, una o dos veces al año, no, eso no altera nuestro organismo para nada, ¿eh? Simplemente hay que saborearlos. Bueno, pues hoy vamos a preparar alcauciles con sesos. ¿Os parece bien? ¿A que sí? Bueno, y como todos los jueves, os tengo que adelantar que os animéis a seguir mandándome recetas hechas con aves. Nos quedan 15 días todavía para el campeonato de cocinares divertido. O sea que estos 15 días, todos los que tengáis, estáis en la duda, arrancaros ya. Venga, ra, arrancáis y en cuatro letritas esa receta rica, rica, que sabéis que la hacéis en casa, que la hacía la abuela, la madre, la tía o la vecina. Mandéis la recetita y sabéis que vais a tener siempre oportunidad de acertar, de que sea elegida esa receta que vosotros habéis mandado. Y con esa receta elegida, nosotros luego la hacemos y ya tienes un premio. Al que lo elijan, un premio bueno, una buena fuente grabada y un lote completo de cucheros y cazuelas de cocina. Y además entras a la fase final. La fase final será la siguiente, ya la cuarta. Esta es la tercera, ¿eh? Recetas hechas con ave. Mandarme gallina, gallo, pollo, perdiz, faisán. Venga, que merece la pena. Vámonos a cocinar. Silencio de noche en la plaza. La luna, la arena miró. Después, cuando ya fue torero, de su luna se olvidó. Un día esperando la hora, en el contraluz del portón, la sombra de un vago presagio se metió en su corazón. Clavó sus puñales en él, buscó sin saber para qué, en un cielo de sol, a su luna de ayer. Ahí está. Bueno, aquí tengo alcauciles, preciosos alcauciles, preciosos alcauciles. Y yo aquí he buscado una diferencia, he encontrado una diferencia. Que hay dos tipos de alcauciles distintos, ¿no? Como veis, ¿eh? Este más chato, este más narigudo. Y al cortar por el centro, este tiene aquí durezas y pelillos en abundancia. Y sin embargo este, me he dado cuenta de que tiene mucho más suave el interior, ¿veis? Bueno, pues esto también hay que decirlo, todo el mundo lo tiene que saber, ¿eh? Estos chatos tienen estos pelitos de dentro más pronunciados, más duros, ¿eh? Bien, después de hacer esta demostración, estos ya los aprovecho ahora, yo voy a limpiar estos alcauciles y los voy a cocer. Para limpiar y cocer los alcauciles, primero siempre quitamos estas filitas de fuera, las más duras, ahí, las más duras quitar. Aquí ahora, con una puntilla, le hacemos un poquito así, ahí, ahí, así. Cortamos de aquí, y ahora con medio limón, voy a por un limón aquí atrás. Mi limón, mi limonero. Frotamos al alcaucil para que no se ponga negro y automáticamente al agua hirviendo. Podemos meter también limón ahí, pero luego ya saben los alcauciles un poquito a limón y eso no nos interesa, ¿eh? Voy a ir quitando estorbos y así voy limpiando sobre la marcha. Bien, vamos con otro. Le quitamos las hojitas de fuera. Como a todos, estas de fuera, las primeras dos vueltas fuera, que son muy duros, muy duras estas hojas. Le hacemos un poquito así, dejando aquí la puntita si queremos,
cortamos y pringamos de limón. Esto es porque si no se pondría negro, negro, y negro es feo, ¿eh? Así y a cocer. Cuando hayamos cocido los alcauciles, nosotros vamos, bueno, cuando hayamos puesto a cocer, ¿eh? Pondremos a cocer los sesos. Los sesos de ternera en este caso, ¿eh? Los sesos de ternera que son riquísimos, ¿eh? Riquísimos. Y también las criadillas, ¿eh? Aquí también coméis criadillas, ¿verdad? Claro. Nosotros tomamos mucho seso y mucha criadilla como en tapa, como de tapa, en entremeses, que llamamos allí. Sobre todo cuando vas a hacer banquetes y así, se ponen para los entremeses, que son el aperitivo que tomas antes de la sopa o antes del pescado o del marisco. Se toman unos sesitos y unas criadillas cocidas y luego rebozaditas o con villanoa, con bechamel, con salsa blanca, envuelto en salsa blanca y luego harina, huevo y pan rallado y fritito, ¿no? Como de pincho, de tapa, ¿eh? Eso se toma mucho allí en España. Ando con cuidado porque uno de estos me acaba de picar en el anterior. Me ha hecho un daño. Tiene aquí unas puntas, ¿veis? Aquí se ve mejor, ¿veis? Estas puntas que tiene aquí. Y esto lo estaba quitando así y me lo he clavado aquí. Como un tonto. Vamos a limpiar el rabito. Así, así y así. Y limoncito por todo. Limoncito, frotarlo bien y a cocer. Vamos con este. Y uno más, haremos media docenita y con eso nos va a valer para hacer este guiso. Bueno. Mari Carmen, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antes te quería mucho y ahora no te puedo ver. La Mari Carmen no sabe coser, la Mari Carmen no sabe bordar. Mari Carmen, ¿quién te ha visto y quién te ve? Otro más por aquí. Antes te quería mucho y ahora no te puedo ver. Ya, pa. ¿Tú, Agustín, sabes cantar alguna canción? Canta. Que te oigan, por lo menos. Venga, canta, usted. Canta, o tararéame una. Oh, esa es la canción de Mar de Ajó. Se canta así en Mar de Ajó, ¿eh? Hace así. ¡Uy, qué bonita! No lo había oído nunca. ¡Qué bonita! A ti te va a fichar el intendente para este verano que viene. Te va a poner una carpita allí, grande. Y a cantar. Agustín, cantante también. No sabía yo, hacen así. ¡Qué bueno, Mar de Ajó! La gran canción. ¿Cómo se ríe? Encima se ríe, ¿eh? ¡Qué uy! Bueno. Vamos a ver. Esto a la basura. Mirad la cantidad de... Tiene bastante desperdicio el alcaucil, ¿eh? Observáis, ¿no? Porque todo esto es súper duro, ¿eh? Pero para que lo de dentro sea bueno o bueno, pues necesita tener esto por fuera. O sea que... arreando. Nos lavamos las manos. Limpiamos los cuchillos. Repasamos la tablita. Así, quitamos los limones. Bien, los alcauciles yo creo que van a cocer como en una media horita, ¿eh? Media horita. Nosotros, mientras tanto, ahora, yo tengo ahí agua también para hervir. Tengo aquí, ¿veis? Un seso entero partido por la mitad. ¿Eh? Un seso. Estos sesos hay que tenerlos en agua fría 2 horas antes. Los tenéis en agua fría metidos con un poquito de sal y vinagre. Y así van soltando pues todo lo que tienen de pues, sangrecita, lo que puedan tener, lo que sea. Y al final se ponen con un poquito de agua tibia, un poco templadita, y hay que quitarle la piel. Tiene una pielecita aquí. ¿Veis? Tiene una pielecita. Y con un poquito de paciencia en la canilla... le vais tirando, ¿veis? Esta sangrecita se le va quitando, ¿eh? Y limpiamos así el seso, ¿eh? Bien limpio, bien limpio, bien limpio.
Bueno, esto es importante. Estos hilitos fuera. Si se rompe un poquitín, no importa, ¿eh? Si se rompe un poquito, no importa. Lo que sí hay que hacer es limpiarlo bien. Bueno, y una vez que esté bien limpio el seso, lo ponemos a cocer en agua con sal. Pero lo vamos a poner a cocer como un par de minutos nada más. Porque luego lo vamos a cortar y lo vamos a rebozar por harina y huevo. Eso lo vais a ver en un instante. Este otro, le doy un poquito, la limpieza. Dice que nosotros tenemos los sesos como los jóvenes, los que somos ya un poco mayores, pero desparramados. Qué bonito. Eso me dicen mis hijos. Dice, tienes los sesos como yo, papá, ahí está, dice, pero desparramados. Qué graciosos vienen los chavales. Para eso les mandamos a la escuela, para que nos digan esas tonterías. Bueno, le hemos quitado las pieles y lo vamos a pasar a cocer. Vamos a ver. Sin manchar. Ahí van. Uno. Y va el siguiente. El seso. Eso es un seso entero partido por la mitad. Le vamos a poner sal. Vamos a poner sal también a las alcauciles. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar 2 minutos que se nos cueza los alcauciles y 25 minutos, media hora a que... Los sesos, perdón, 2 minutos. Y los alcauciles, 25 minutos, media hora. Cuando se nos hayan cocido, los abriremos por la mitad de los alcauciles y les haremos una salsita, un poquito de harina, un poquito de cebolla de verdeo, un poquito de caldo. Y ahí metemos los alcauciles. Los sesos partidos en lonchas, en fetas, harina y huevo y rebozaditos. Entonces los alcauciles los pondremos en medio o en medio los sesitos y a la vuelta los alcauciles. Vais a ver qué plato más completo. Sesos con alcauciles. Rico, rico. Queridos amigos, tenemos los alcauciles cocidos que han cocido en 30 minutos, los tengo aquí aparte. Hemos cocido los sesos en 2 minutos, los hemos cortado, uno he cortado y el otro lo tengo aquí listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner en marcha los alcauciles. Primero los alcauciles, una gotita de aceite, un poquitín, ¿eh? Una gota. Así, ahí, poquito aceite. En ese poquito aceite vamos a saltear un poquito de verdeo y un poquitín de morrón rojo. Yo sigo con mis verduras, a mí no me va a retirar nadie, yo soy un forofo, ¿cómo se llama? Hooligan. Hooligan de las verduras. ¡Ah, verdura, yo quiero verdura! No, la verdura no da agresividad, ninguna, ¿eh? Al contrario, amansa las fieras. Algunos ya tenían que comer un poquito más de verdura, seguro. Cebolla de verdeo. Ahí. Un poquito de morrón rojo para darle un poquito de sabor y un poquito de color a la vez, ¿eh? Esto bien picadito, así. Ahí está, morrón rojo. Bien, tenemos por una parte la cebolla de verdeo, tenemos el morrón rojo, tenemos la cuchara de palo, todo va bien. Aquí ahora le vamos a poner los alcauciles, pero primero, ¿veis? Yo estoy cortando aquí, así por la mitad, ¿eh? Los alcauciles cocidos por la mitad, mirad cómo se cortan, como si fueran caramelitos de chocolate. Ahí están, los alcauciles abiertos por la mitad. Bueno, entonces, le vamos a poner aquí a esta verdurita que estamos pochando un poquitín de harina y un poquito de caldo. Puede ser caldo de verduras, caldo de ave o caldo de los alcauciles que hemos cocido también, ¿eh? Perfectamente puede ser, ¿eh? Un poquito de caldo de los alcauciles. Estamos con la verdura rehogada. Un poquitín de harina. Aquí mismo tengo la harina.
Así. Una cucharadita de harina. Rehogamos la harina con la verdura y esto es lo que vamos a mojar ahora con el caldito. Es como una salsa, ¿eh? ¿Cómo no? Es una salsa. Una salsa. Ya ves que está espesando, está espesando. Ha espesado mucho. ¿Cómo lo aligeramos? Con más caldo. Tranquilos, no pasa nada. Y si no tenéis caldo, con un poquito de agua. No pasa nada, porque el agua no le quita, o sea, no le da ningún sabor especial, ¿eh? Solamente ayuda. Un poquito más. Ahí. Bueno, la salsa la tenemos ya. O sea que ahora lo que nos falta es añadirle los alcauciles. Le añadimos los alcauciles a la salsita. Ya tenemos los alcauciles en la salsa. Ahí. A fuego lento, que se vayan ahora templando bien y adquiriendo el saborcito de la salsa, ¿eh? ¿Veis? Se le da la vuelta. Así, con paciencia, tranquilos. Así, que van a venir a comer dentro de un ratito. Les vamos a preparar la comida bien preparada. Al marido, a los hijos que vienen de la escuela, a la hermana, incluso a la cuñada. Incluso. Bueno, hemos puesto a fuego lento, lento, y nosotros, mientras esto se está haciendo aquí, ya está agarrando el último puntito, nosotros vamos a rebozar y freír los sesos. Batimos dos huevos, le ponemos sal, le ponemos un poquito de perejil picado, batimos, pasamos por harina y el huevo y freímos en una sartén. Bien, sartén, aquí. Chorrito de aceite en el que vamos a freír los sesos. En el momento que los empecemos a freír, los dejo friéndose despacito y luego, en el último momento, vais a ver cómo lo montamos. Separo esto, separo este seso, acerco la harina y pasamos por harina, ¿veis? ¿Eh? Con cuidado porque son blanditos, ¿eh? Por harina, escurrimos la harina y al huevo. Aquí pongo, así lo veis mejor. Escurrimos la harina y al huevo. Y esto vamos a hacer con todos estos trozos. Ahí. Ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Mirad, mirad qué aspecto las alcachofas, los alcauciles. Alcachofas, nosotros le llamamos alcachofas. Y también le llamamos alcachofa al micrófono de los conductores de programas, ¿eh? Cuando están, la alcachofa. Mira cómo le habla la alcachofa. Bueno, me lavo las manos. Ahí. Ya tengo el aceite caliente y voy a empezar a freír. Con cuidado, sin que se rompan los sesos, ¿eh? Hay que tratarlos con un poquito de mimo, ¿eh? Porque son blanditos, ¿eh? Con un poquito de mimo, uno por uno. Y vamos metiéndolos en la sartén. Bueno, a estos los vamos a freír 2 minutos. 1 minuto por cada lado, ¿eh? Y estarán listos porque también están cocidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues me esperéis un poquitín y yo ya tendré los sesos fritos y solo luego me faltará presentar el plato. Venga, esperadme un poquitín para no perder el tiempo. Estoy, como todos veis, sacando los últimos trocitos de seso rebozaditos, ¿eh? Los he rebozado 1 minuto de cada lado. Bien. Ahora solo nos falta montar el plato. Y para montar el plato, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Voy a montar los sesos a un lado y los alcauciles al otro. Y esto. Los sesitos. Aquí. Así. Bien puestitos, ¿eh? Ahí.
Ahí. Vamos para allá, otra fila, otra, apoyándonos, bien, bien, bien. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser como las estrellas y la luna, y por los otros pies voy a morir. Pa 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 pa, para pa para pa, para pa para pa. Y conseguir ahí ligeritos alcauciles, muy bien, perfecto. Qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? ¿Veis qué platos se pueden hacer combinados? Es muy bonito también combinar cosas, ¿eh? Es muy bonito combinar cosas. Interesante. Salsita. Ahí está. Bueno, solo rama de perejil. Y suficiente. O como dirían en la France, ahora que todo el mundo sabe francés, suffisant. O como diríamos los vascos, naiko. Thank you.